Licenciado Francisco Paquito Valcárcel. Los comisionados Manuel Enrique Net, quien es el supervisor de turno. El licenciado Max Pérez Preston, Lubi Callejas y Carlos Fuertes. Su directora ejecutiva, Domis Delgado Berti. Los asesores, Toto Peña Garícano, Papo Bibiloni y Ángel García. Los asesores legales, Rafael Nadal y Andrés Sala Soler. Además del expresidente de la Comisión de Puerto Rico, Totin García. El cronometrista para el combate, Eliu Rosa. Esta pelea titular es presentada por la Top of World Sports y su presidente Pepito Cordero y celulares Telefónica, además de la productora ejecutiva Jennifer Marín López. Para el combate titular está con nosotros el presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Boxeo, el señor Alberto Alemán, quien será el supervisor de este combate titular. Además, entre nosotros se encuentra el doctor Ramón Pina Acevedo, quien es el presidente de Comité de Clasificaciones en la Organización Mundial de Boxeo. Damas y caballeros, vamos a dar inicios entonces a este interesante combate, el estelar de la noche que está pactado a 12 asaltos. En la esquina azul, con trusa roja, pesando 118 libras, récord de 14 victorias, 5 derrotas, 9 ganadas por nocaut. De la playa Ponce y sexto en el mundo. Y en su esquina, el doctor René Vázquez Botet. El retador sexto del mundo, Wilfredo Vargas. En la esquina azul con trusa azul turquesa, pesando 117 libras y media. Invicto en 13 salidas, 9 ganadas por nocaut. De Canteras, Puerto Rico, el campeón mundial, Peso Gallo, reconocido por la Organización Mundial de Boxeo, Rafael del Valle. En su esquina como médico estará Raúl Casas. Los jueces para este combate titular, Ismael Quiñones Falú, César Ramos y Nelson Vázquez. Pelea por el título Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Pelea a 12 asaltos. Yo le doy de arreglo. ¿Tiene alguna pregunta que hacer? ¿No hay ninguna pregunta? Pues choque los guantes y que gane mejor. ¡Fuera los secos! ¡Fuera los secos! Bien, amigos, la escena está preparada, fuera. Gerardo. La acción viva por el campeonato mundial OMB de las 118 libras. Rafael del Valle frente a Wilfredo Vargas en trusa roja, el retador de Ponce, Puerto Rico, de Cantera, Barrio Obrero. Rafael del Valle en su primera defensa. Del Valle invicto en una brillante carrera frente a un corajudo y recio peleador, yendo fuertemente. Un paso atrás a Vargas, que dice estar en su mejor condición física. Un par de fallado buscando el título mundial en una ocasión frente a fenecido Cheito Ruiz, posteriormente contra Doc McKenzie. Un pegador fuerte, recio, del Valle, el esgrimista, el hombre de boxeo, pero que tiene pegada. De sus 13 victorias, 9 de ellas por nocaut. Y aquí, Rafa, no va a haber misterio. Wilfredo Vargas hacia el frente todo el tiempo, buscando frenar a Rafael del Valle. Rafael del Valle utilizando todo el cuadrilátero, poniendo el jab por el frente y utilizando su mejor boxeo para neutralizar a Vargas. Vamos a ver qué pasa. Del Valle, un esgrimista, un peleador con una foja de aficionado brillante en competencias internacionales. Logró de forma sensacional su campeonato mundial, logrando una victoria en un asalto frente a Doc McKenzie. Tiene frente a sí un oponente peligroso que asimila, que pega,
que se dice tiene la mejor condición física, un hombre valiente que ataca reciamente, como lo es Vargas. Y los que han visto a Vargas en peleas anteriores, con verle la cintura, los abdominales bien marcados, lo dice todo. La diferencia que ha habido en preparación para esta pelea. Bien definida que es su mejor preparación jamás. Del Valle contraatacando con efectividad. Pega bien con ambas manos Del Valle. Estamos en una pelea natural. El fajador, el agresor, frente al esgrimista que pega también. Sumamente inteligente Del Valle, pero no puede descuidarse frente a Vargas. El compromiso es largo, 12 capítulos. Su primera defensa aquí en Puerto Rico. Vargas cayó por nocaut frente a Duke McKenzie, el hombre que le quitó el título Del Valle en solamente un asalto. Para Del Valle esta es una defensa opcional. El ganador de este combate tiene que enfrentar a Miguel Happy Lora. En 90 días, me señalaba Pepito Cordero. Tremendo, una buena izquierda de parte de Vargas, que sacude a Del Valle. Intercambiaron golpes ahí. Vargas es agresivo, fogoso. Sabe que su opción a la victoria depende de ponerle presión temprano y establecer su confianza frente a Del Valle. Estamos en el primer asalto. Vargas realizó un combate sensacional frente al fenecido Cheito Ruiz, buscando la corona mundial en ese entonces en 115 libras. Y Del Valle es el peleador cerebral, inteligente, que utiliza toda su astucia y buen boxeo y técnica para dominar a su oponente. Un primer asalto tremendo donde Del Valle tuvo que hacer acopio de su boxeo, de su agarre, de su contragolpeo frente a Vargas. Ahí tienen parte de la repetición, una buena izquierda, el mejor golpe del primer asalto, una izquierda larga a la mandíbula del campeón. Y llegó muy bien ahí Rafael Del Valle, su mejor golpe en este asalto. Vargas, un peleador de una gran estamina, principalmente peligroso en esta primera parte del combate. Vamos al segundo asalto de una pelea que realmente promete emociones. El título mundial sobre el tinglado de la OMB en 118 libras, Rafael Del Valle. Y dos púgiles con una trayectoria conocida por toda la fanaticada, que aquí no hay invento, que te traen un bulto de afuera, que no se sabe a ciencia cierta el récord, ni el tipo de oponente. Por eso esta pelea ha causado tanta expectación en la fanaticada local. Una pelea opcional que luce peligrosa para el campeón, sumamente peligrosa. En truza roja, Vargas, que es un peleador curtido, que a ratos asemeja en sus movimientos, cortando camino a Wilfredo Gómez. Del Valle hasta el momento no ha rehuido la pelea, nos señalaba de que no iba a correr, que iba a boxear, pero que iba a cambiar golpes con Vargas. La expectación esperada llegó, la pelea estelar. Se la brinda Guapa Televisión directamente desde el Ballroom en el Caribe, en una promoción de Pepito Cordero, hombre grande para el boxeo en la historia de este deporte en el país, en una fábrica de campeones en un momento determinado para Pepito, que tiene grandes e interesantes sorpresas para este deporte próximamente. Y el jab es la herramienta básica para Del Valle en esta pelea. Cambiando, intercambiando golpes fuertes, Del Valle y Vargas. Hasta el momento no ha habido una manifiesta superioridad de uno u otro bando. Ambos muy bien entrenados. Si tú miras el récord de Del Valle, encuentras hombres con características físicas y estilo parecido a Wilfredo Vargas, púgiles que Rafael Del Valle ha dominado sin mayor apuro, como es el caso de Juan Carazo, aunque la ofensiva de Wilfredo Vargas es más, no tiene el desbalance, la trabazón de piernas que sufre Carazo. Correcto. En ese estilo más organizado. Le ganó en aquella oportunidad por decisión, pero tuvo problemas en el último asalto, por poco Carazo se lo lleva con un gran golpe. Vargas poniéndole presión a Del Valle, que es un esgrimista pegador. O sea, que tiene una facultad realmente excepcional para un boxeador, pero que no puede despreocuparse con Vargas, que es peligroso, está bien entrenado,
pega fuerte con ambas manos y asimila. Otro pugil que enfrentó Del Valle fue Oscar Chavarría, un nicaragüense en una producción de Luis de Cuba, aquí, que también derrotó, que son pugiles, aunque este era más limitado que Vargas, de características similares. Un buen golpe ahí de Del Valle que estremece a Vargas, pero que va para encima nuevamente. Buenas combinaciones de Del Valle. Es un peleador mucho más científico, depurado, con solamente 13 peleas. Vargas pegó ligeramente bajo ahí, pero que está tratando de minar la resistencia Del Valle. Tiene que hacerlo temprano en el combate porque Del Valle domina a la perfección la ciencia del boxeo. Y Del Valle en movimiento continuo. Sí, señor. Ahí se quitó esa derecha, pero recibió un golpe. Trató de pegar cuando sonó la campana. No fue accidental, fue listería, marrullería de parte de Vargas. Finaliza el asalto. Pausamos y retornamos. Vemos el tremenda derecha que lanzó Wilfredo Vargas, pero la esquivó muy bien Rafael Del Valle. Está de parte, muchos campeonatos y peleas se han ganado así. Cuando suena la campana, tirar inmediatamente. Está de parte de Del Valle protegerse de esa situación. Mohamed Ali fue el maestro. Cuando sonaba la campana, daba un virazón completo, le daba la espalda a su contrario. Si me vas a tirar, como en el caso de Joe Frazier, sus grandes peleas, le daba en la espalda. Vamos al segundo asalto de una pelea, el tercero, que realmente promete, un combate que ha tenido la expectación del país en las últimas semanas. Y Rafa, la importancia de la figura de Rafael Del Valle en el boxeo local es que él es el primer campeón de sangre nueva de los púgiles jóvenes que vienen en ascenso. Y en ese punto, en esta encrucijada histórica del boxeo de Puerto Rico, Rafael Del Valle es esa primera figura de la nueva cosecha, de los pinos nuevos que viene subiendo. Del Valle ganó de forma contundente su campeonato mundial por nocaut en el primer asalto en la casa del campeón. Y eso es mucho que decir. Solamente 23 años el muchacho de cantera, el campeón, tiene frente a sí un oponente que no va a dar un paso atrás. Él me decía en las entrevistas para Guapa Televisión, o me noquea o lo noqueo, Rafa. No hay término medio. Y vamos a ver qué pasa. Va a vender cara su derrota Wilfredo Vargas, buscando la victoria. Y una cosa que pudiera ser un factor en contra de Del Valle es la inactividad. Él ganó la pelea de Mackenzie, fue su único combate durante 1992, fue en mayo 2. Anterior a eso, en noviembre 7 del 91, derrotó a Luis Jean-Pierre. A 8 asaltos, una decisión que es lo que viene a ser su último combate, porque el asalto frente a Mackenzie prácticamente no cuenta. Sí, y ha tenido posposiciones con el combate con Happy Lora en varias oportunidades, así que tal vez lo ha sacado un poquito de tiempo el entrenamiento, pero me señalaba que para esta pelea tal vez está mejor que para Mackenzie. Y que señala que aunque Vargas no es, ahí le dio un golpe bajo, reclama Del Valle, entiende así Luis Fernández, están intercambiando golpes. Del Valle tiene que estar muy pendiente, Vargas es marrullero, habilidoso, fuerte, tratando de meter esa izquierda abajo al plexo para pararlo, bloqueando la izquierda con la derecha, pero Vargas ha estado metiéndola abajo en los planos intermedios y subiéndola a la cabeza. Y el ataque al cuerpo de Del Valle es la estrategia principal que debe utilizar Vargas. Lo ha dominado con un boxeo fino, depurado. Una buena izquierda ahí que le da la punta de la mandíbula a Vargas, que es tal vez su punto vulnerable. Le pegó bien y con un recto de izquierda, Del Valle se llevó al campeón Mackenzie. Posteriormente lo ultimó con magníficas combinaciones. Vargas, agresivo. Carrera para él. Vargas cortado en el ojo derecho. Cayendo a la izquierda derecha.
sangrando Vargas, finaliza el tercer asalto. Ahí tenemos la acción, Rafa. Vamos a ver si logramos ver el golpe con que cortó Wilfredo Vargas. Hay que destacar el magnífico y fino boxeo depurado de Del Valle, quitándose las izquierdas y derechas en ocasiones desorganizadas por parte de Wilfredo Vargas. Hasta el momento, a nuestro entender, Del Valle ha dominado el combate. Sí, Rafa, era de esperarse. Ahí tenemos Margaro, sal más rápido, el golpe que aparentemente fue el que provocó la cortadura. Pero hay que destacar por parte de Wilfredo Vargas de que está en magníficas condiciones, ha llevado el ataque todo el tiempo, ha resistido las combinaciones de Del Valle y no debe echar a un lado de que Del Valle es certero y contundente con su golpe. No es un pegador devastador, pero es certero. No, más bien noquea por acumulación de golpes o por cortadura. El knockout de McKenzie fue una excepción en el récord de Del Valle. Vamos al cuarto capítulo de una pelea realmente interesante, donde Del Valle ha implantado su sistema, su boxeo depurado. Está cortado en el rostro Wilfredo Vargas. El ponceño con un magnífico aire. Del Valle caminando el ring, moviéndose, tratando de pelear en la riposta. Del Valle tratando de cerrarlo, recibe una derecha fuerte a la cara. Se sale del peligro de la candela el campeón Del Valle. Mete ataque fuerte, agresivo, a los planos intermedios el campeón. Eso puede ser importante para Vargas, buscar detener al campeón, que depende mayormente de su gran boxeo, pero que no ha cejado, no se ha detenido. Se ha parado en ocasiones para intercambiar metralla con Vargas. Y Del Valle lo que está haciendo es una pelea inteligente, acumular los puntos, dejar que estos asaltos iniciales, que es en lo que Vargas está más fuerte, pasen y él llegar a dominar con su boxeo completamente. Cuando Vargas empiece a disminuir en su rendimiento. Contruza roja, Wilfredo Vargas, el retador a la corona OMB de las 118 libras, buena izquierda de gancho, volado de parte de Del Valle. Un poquito falto de distancia, Wilfredo Vargas. Del Valle puede amarrarlo, se sale del problema en la esquina neutral y ha estado estableciendo su control. Vargas continúa atacándolo, recibe una izquierda a la cabeza. Y aquí, Rafa, el problema básico para Vargas es que él no le está cortando el radio a Del Valle efectivamente. Siempre está permitiendo que Del Valle siga escurriéndose y se le va saliendo y nunca lo frena y le corta el ring efectivamente, sino que lo que hace es seguirlo. Con este tipo de púgil tú no lo puedes seguir en línea recta, sino tienes que tomar esos pasos cortos hacia los lados para poder ponerte en posición. Buena combinación de golpes de parte de Del Valle, llevando la mejor parte. Sigue la presión toda la noche de parte de Vargas. Del Valle está más agresivo ahora, sacudió ahí en la esquina neutral a Vargas. Está agarrando con efectividad y le está pegando arriba y abajo el campeón Del Valle, luciendo excelente en su contraataque frente a un agresivo retador. Finteando, quitándose su izquierda arriba de la cabeza de parte de Vargas. Finaliza el asalto. Bien, ahí tenemos parte de la acción anterior donde sacudió con una derecha en upper, una izquierda arriba de gancho el campeón al retador Wilfredo Vargas. Sin lugar a dudas que para aquellos amigos de Puerto Rico que no habían tenido la oportunidad de ver la esgrima boxística de Del Valle, es un placer. Ha sido un derroche de habilidad hasta el momento frente a un peligroso retador. Y ahí tenemos a Alan Solá trabajando sobre la cortadura de Wilfredo Vargas, tratando de detener el flujo de la sangre.
Seton fuera. Y veremos si esta herida fuera, resulta un factor Margaro, en la pelea. En fuera. Una de las en la última derrota que sufrió Wilfredo Vargas, que fue frente a Fran Toledo. Fue una pelea dramática porque la cara de Vargas era una máscara de sangre y eso no tuvo un mayor efecto en el desenlace del combate. Estuvo sangrando al principio de la pelea, pero le han podido detener la sangre. Estamos en el quinto asalto. El compromiso, recuerden, es a 12 por el título mundial de la OMB. Un organismo que ha venido ganando seriedad, reputación en el ámbito del boxeo, con buenos combates parejos en esta etapa del boxeo, y eso es una cosa que hay que cuidarla, y peleadores latinoamericanos de gran calidad, como es el caso de Del Valle, buena combinación que sacude a Vargas, bonita combinación, sigue atacando Del Valle, se quita los golpes de Vargas, que está un poquito falto de distancia, está sangrando por el ojo derecho, luce algo confundido, Vargas está herido ahora en el otro ojo, izquierda y una derecha, combinaciones tremendas de Del Valle. El temporal de golpes de parte del campeón, atacando reciamente. Y ahora está pie firme. Sí, señor, despiadada. Vargas está recibiendo una gran cantidad de golpes y va a la lona. Wilfredo Vargas en malas condiciones. Partido en su ojo izquierdo, también en el derecho. Una ráfaga de golpe con un boxeo depurado y un ataque preciso. Está bien. Está cortado en los dos ojos ahora Wilfredo Vargas. Va al ataque ahora el campeón, que no lo han tocado con fuerza en la noche. Y lo está midiendo con frialdad asesina, Rafa. Otro golpe de izquierda, combinaciones tremendas. Una derecha, otra izquierda, en malas condiciones. A punto de ser detenido el combate si no se defiende Vargas. Otra izquierda, luce mal Wilfredo Vargas. Otra izquierda, una derecha tremenda, una izquierda. ¡Se acabó esto! ¡Brillante la ejecución de Wilfredo Vargas por parte del campeón Rafael Del Valle! Ejecutó de forma brillante, bien detenida por Huizo Fernández, que le dio hasta la última oportunidad en su carrera a Vargas para que pudiera reaccionar. Brutal el golpe con que finalizó el encuentro, Rafa. Descomunal. Y ahí está el trabajo de precisión de Rafael Del Valle, preparando la combinación, la derecha, la izquierda, engancho brutal. La mirada totalmente perdida de Wilfredo Vargas. Ha sido una disertación de boxeo excelente por trabajó parte del campeón. Trabajó a su rival, le minó la energía, lo acomodó y lo remató. Un trabajo completo de rabo a cabo de Rafael Del Valle. Brillante, Rafa. Hay que destacar la gran arrojo de Wilfredo Vargas, que nunca cejó en su empeño de ponerle presión al campeón. El campeón demostró por qué es campeón. Un gran talento que el pueblo de Puerto Rico ha tenido la oportunidad de observar de cerca. Gran boxeo, precisión de reloj suizo y pegada. Rafael Del Valle retiene su título OMB en las 118 libras. Pausamos y retornamos. Final realmente espectacular. Victoria contundente del campeón mundial Rafael Del Valle, que coloca su foja invicto. Del Valle en 14 apariciones logra de paso su décima victoria por nocaut, lo que sin lugar a dudas habla muy bien de Del Valle lo que respecta a su gran boxeo y su mejor pegada. No es un pegador descomunal, pero sí es un caso típico de lo que podría ser una estrella en el boxeo, un esgrimista perfecto y un pegador preciso. Atención. El ganador al minuto 59 segundos del quinto asalto por nocaut técnico y se mantiene como campeón del mundo en el peso gallo reconocido por la Organización Mundial de Boxeo, Rafael Del Valle.